Hola, ¿qué tal? Esta era la canción de Por lo que reste de vida de Thalía. Y antes que nada, pues los voy a invitar al grupo de WhatsApp que estaré dejando aquí en la descripción. Y también para invitarles que en la caja de comentarios pues pongan más canciones. Voy en este orden, voy del comentario más viejo al más nuevo. Y así es como lo estoy haciendo. Poco a poco iré subiendo los videos, no se preocupen. Vamos a comenzar con la introducción, que vamos a estar arpegiando. Ok, vamos a empezar con mi mayor, ok. Entonces, aquí en el bajeo vamos a estar con la y vamos a estar con sol sostenido. Entonces, vamos a arpegiar así. Ese sería el primer arpegio. Lo voy a hacer de corrido y lento para que no se pierdan, ¿ok? Segundo arpegio. Y bajamos acá a sol sostenido, ¿ok? Volvemos. Y ahora hacemos este arpegio. Y terminamos. ¿Ok? En este caso es un piano que tiene un efecto de eco, por eso se escucha en más tiempos. Y ahorita se escucha simple. Hay teclados que tienen ese efecto. Entonces vamos a. Voy a hacerlo desde el inicio, ahí va otra vez. Y terminamos. Ok, terminamos arpegiando mi mayor primero y adornamos. Ok, y otra vez volvemos a arpegiar mi mayor. Y ahora hacemos este adorno confuso. Ojalá y me salga lento para que no se pierdan. Ahí va. Ok, sí me salió. Entonces arpegiamos. Y hacemos el adorno que les acabo de enseñar. Ok, llegando a esta nota, aquí llegando a fa sostenido, ustedes ya tienen que haber pasado acá a sol sostenido, ok. Entonces, arpegiamos mi, estamos aquí tocando la y hacemos el adorno. Ok, aquí acabaría esto. Y ahora pasamos a ya la última parte de la introducción. Ok, en esta parte lo voy a hacer lento. Aquí los bajeos van a ser fa sostenido. Vamos a tocar sol sostenido. Vamos a tocar la. Y vamos a terminar en si. Ok, entonces en la mano derecha vamos a hacer lo siguiente. Ok, pasamos ahora a sol sostenido. Y aquí vamos a hacer el acorde de sol sostenido menor. Ok. Ok, hacemos tan, 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 tan. Un pequeño adorno. Taran,
pasamos a mi aquí tan, tan, y ahora pasamos a la tan, 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 ok. Ok, aquí. Ok. Ok, ahí pasamos así. Y eso sería la introducción extensa. Ahora viene la mera buena introducción. Ok, aquí en esta introducción vamos a tocar mi mayor y vamos a hacer, ok, mi mayor, tocamos estas tres notas tarara, y pasamos a de bajeo aquí a do sostenido. Mantenemos estas dos notas. Ok, y otra vez. Y aquí caemos en la. Pasamos así de esta forma. Ok, ahí va otra vez esa introducción. Ok, ahora pasamos al verso y ojalá y no se desesperen porque realmente esta es una canción que no se me queda en la cabeza, o sea, no se me queda el, o sea, sí lo tengo más o menos, pero en este caso pues está un poquito rápido el verso y como que me pierdo, pero si me pierdo pues la voy a tararear. De todas formas, el orden que les voy a dar es el que van a usar en la canción. Entonces, ahí va. Amo que me digas que me amas, que me beses con tu boca sonrojándome hasta el alma, asomarme a tu ventana y despeinarme con la costumbre, ver tu amanecer como yo ilumina mi penumbra. Ok, en este caso, pues vamos a tocar mi mayor primero y ahora. Pasamos así, tocamos de esta forma, ok, pasamos a la y terminamos en si. Mira mi penumbra, volvemos a repetir. Amo que me robes la mirada, el café por la mañana y despertar entre tus ramas, que me mires de reojo si cometo una imprudencia, que mis gestos y mis labios sean toda tu incumbencia. Ok, igual, hacemos el mismo círculo. Ahora, vamos al precoro. Ok, ahí ya, como les dije, ya me perdí en el precoro, pero el orden es el siguiente. Doy mi alma, doy mi cuerpo, doy mis huesos, te entrego todo. Las cosas que no tengo, algo así, es algo así. O sea, vamos a iniciar en fa sostenido menor y nos pasamos a do sostenido menor. Y rápidamente bajamos así. Repetimos. Te doy mis ojos para ver tu mirada. Te doy la almohada, la de plumas, la que más amas. Ok, aquí vamos a tocar
Fa sostenido menor. Y cuando dice resto de plumas, ¿a qué más? Si mayor. Ahí nos saltamos hasta si mayor. ¿Ok? Y ahora comenzamos con el coro. Por el resto de mi vida. Ay, me hice contigo. Comiendo de tu boca el tiempo que queda. Luchando contra el mundo, contra la marea. Por el resto de mi vida. Yo me la paso contigo. Comiendo de tu boca el tiempo que queda. Luchando contra el mundo, contra la marea. Por el resto de mi vida. Ok, en el coro vamos a tocar mi mayor. Vamos a llevar este círculo. Mi mayor. Si. Mayor. Do sostenido menor. Rematamos. Ok, llegando a do sostenido menor. Rematamos. Ta, da. Aquí caemos en la, ok. Y volvemos a repetir el círculo. Por el resto de vida, por el resto de la de vida, yo me la paso contigo, comiendo de tu boca el tiempo que me queda, luchando contra la marea. ¿Ok? Básicamente es ese círculo una y otra vez. Y luego por el resto de vida. Ok, viene una mediación ahí, que vamos a tocar mi, igual, es el mismo círculo del coro, si mayor, do sostenido menor, ok, y volvemos al verso, juro que amo todas tus caricias, todas tus carencias, aunque prueben mi inocencia. Amo todo si es contigo. Ok, nada más es un pequeño verso y volvemos al precoro. Ok, esa sería la primera parte, segunda. Okay. Fa sostenido menor. La de plumas que tanto amas. Ok. Y volvemos al coro. Y ahí se repite una vez y otra vez el círculo que les había enseñado anteriormente. Y pues terminamos. Vamos a terminar la canción así. Terminamos aquí en la y acabamos en mi. O sea, básicamente la canción está muy complicada y en el solo de la guitarra eléctrica es el mismo círculo del coro. Así que pues no tiene mucho chiste esta canción. Espero que les haya servido de mucha ayuda este tutorial y nos vemos hasta el próximo video.